Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. La vacunación contra el virus SARS-CoV-2 presenta distintos grados de avance en el mundo. En esta primera etapa se busca crear una barrera que proteja a las personas de edad avanzada y a los trabajadores de la salud. Pero más adelante tendrán que ser inmunizados las personas más jóvenes, incluyendo niños y adolescentes, para lo cual los laboratorios ya realizan pruebas de seguridad. Pruebas exitosas. Los laboratorios Pfizer y BioNTech informaron el miércoles que su vacuna contra el coronavirus demostró una eficacia del 100% en jóvenes de entre 12 y 15 años. 2.260 adolescentes en Estados Unidos participaron en los ensayos de fase 3, que según ambas empresas mostraron una sólida respuesta de los anticuerpos. Los laboratorios dijeron que tenían previsto presentar los datos a los organismos reguladores de todo el mundo, con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo curso escolar en el hemisferio norte. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, basada en la tecnología del ARN mensajero, fue la primera aprobada en los países occidentales a finales del año pasado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han aprobado su uso para personas mayores de 16 años. Desde entonces, se ha utilizado en millones de adultos en más de 65 países. En la lucha contra la pandemia, una importante línea de acción ha sido el desarrollo de pruebas más veloces y eficaces para detectar la presencia del coronavirus. Y no todo ha tenido que ser hecho desde cero, como en el siguiente caso, donde los investigadores han readaptado procesos conocidos anteriormente para innovar en los tests de detección viral. Desde que estalló la pandemia, personal investigador del Instituto IDM de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en una alternativa de diagnóstico de COVID-19 basada en films nanoporosos. Está basada en una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada para detección de otros patógenos, y estamos readaptándola para la detección de COVID, fundamentalmente en la detección de material genético del SARS-CoV-2, del virus, en la detección del virus en sí y en la detección de anticuerpos después de una infección. El test ideado por estos investigadores valencianos presenta importantes ventajas. Permite detectar, evidentemente, la presencia del virus de manera rápida y con una eficacia muy alta. Sobre todo rápida y sin utilizar sistemas complejos o maquinaria compleja como puede ser una PCR. Pero la cantidad de muestra en principio será muy pequeña. Tiempo de detección aproximadamente una media hora. Y estamos trabajando para que el sistema sea lo más simple de utilizar, para que, por ejemplo, dé un cambio de color que pueda detectar cualquier persona, sin utilizar ningún tipo de equipo adicional. En los próximos días comenzarán los ensayos clínicos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, de Valencia. Pues por parte de la FE lo que hemos hecho es realizar todos los trámites necesarios para el comité de ética, para poder utilizar muestras reales de pacientes y tener el consentimiento informado de los mismos y preparar un poco el sistema para la recogida de muestras y para que se puedan testar posteriormente. El desarrollo de este proyecto cuenta con financiación de los fondos de las donaciones COVID-19 de la Generalitat Valenciana, realizadas por personas y empresas durante el año 2020 para contribuir en la lucha contra la pandemia. Nosotros, la verdad es que comenzamos en hacer test desde que saltó la pandemia para ver si podíamos adaptar, como decía, esta tecnología a la detección del SARS-CoV-2. Y desde que tenemos financiación por parte de Consellería, pues ha supuesto un empujón importante. Una vez comprobada su sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19, se tiene previsto el desarrollo de un kit final y la obtención del marcado CE que permitirá su comercialización.
Y continuando con el tema de las estrategias contra el coronavirus, recordemos que recientemente la revista Science certificó la gran eficacia del fármaco Aplidin contra los efectos del SARS-CoV-2, reduciendo la carga viral de este. Científicos sobre Ruedas nos explica cómo actúa este medicamento. Una nueva esperanza ha irrumpido en el horizonte. Se llama Aplidin. Es un nuevo antiviral contra SARS-CoV-2. La verdad es que parece ser casi 30 veces más potente que Remdesivir, el antiviral que se está utilizando actualmente. Además, este antiviral parece ser que será muy efectivo incluso con las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque Aplidin no actúa sobre las proteínas del virus. Aplidin actúa sobre las proteínas de los seres humanos. Aplidin evita que el virus capture la maquinaria de la célula humana y la ponga a su servicio. Así que tenemos una gran noticia. Además, Aplidin se utilizaba anteriormente como un antitumoral, con lo cual ya sabemos que es seguro y ya se está testando en ensayos clínicos de fase 3. Es decir, ya se está probando en los hospitales, en pacientes. Pronto sabremos si realmente Aplidin es una nueva gran herramienta en la lucha contra la COVID, pero todo parece indicar que sí. Así que recuerda este nombre, Aplidin. Una vaca produce casi 50 kilos de estiércol al día, lo que se convierte en 13.500 kilos al año. Este masivo desecho orgánico, si consideramos el ganado de todo el mundo, contribuye con el 50% del total de emisiones de amoníaco hacia la atmósfera. Un problema con muchas implicaciones, pero para el cual también se buscan soluciones, como en el siguiente caso. En diversas granjas y rancherías de México y de América Latina, el estiércol de ganado es procesado a través de técnicas rudimentarias para generar composta. Mezclan las heces fecales con tierra, paja y follaje. Sin embargo, esta práctica puede ser nociva para la salud y el medio ambiente, ya que la combustión que genera produce altos niveles de metano que se liberan a la atmósfera. Esta problemática inspiró a tres jóvenes estudiantes de la Ingeniería en Energías Renovables de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ubicada en México, a desarrollar BioTi, un biodigestor sostenible. Un biodigestor es un contenedor herméticamente sellado donde depositas materia orgánica y esta materia orgánica, por digestión anaerobia, produce dos subproductos, el biogás y el biofertilizante. Para que el biodigestor realice cada uno de sus procesos correctamente, influyen dos factores, la presión y la temperatura. Estos parámetros deben ser monitoreados con regularidad para que los productos sean de calidad. Para ello, BioTi tiene en su interior un software programado para medir y recopilar toda la información cuantificable con respecto a dichos indicadores. El proyecto BioTi busca ser sostenible y accesible para cualquier ganadero agrícola que requiera procesar los residuos fecales a través de nuevas alternativas. El sueño de estos tres jóvenes mexicanos es llegar a todas aquellas rancherías medianas, pequeñas o familiares que han sido desplazadas por la implementación de costosa tecnología. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Los estigmas sociales, las etiquetas injustificadas y el desprecio por la apariencia física pueden ser los más grandes obstáculos para el progreso de una sociedad. El protagonista de nuestra siguiente historia lo sabe y por ello no se ha detenido en su afán de construir conocimiento y comunidad. Molenbeek. Hace 5 años, después de los ataques terroristas en París y Bruselas, todo el mundo conocía este nombre. Este lugar, este barrio de la capital belga se hizo tristemente célebre por albergar un grupo de jóvenes extremistas. El resto de los casi 100.000 residentes de Molenbeek se sintieron injustamente estigmatizados. I was really frustrated and sad. Estaba muy frustrado y triste. Quiero explicar a la gente que Molenbeek es una preciosa zona con buena gente. No es un lugar de terroristas.
Ibrahim Ouazzari también se sintió perdido de niño como aquellos jóvenes de Molenbeek que se convirtieron en terroristas. Él dejó la escuela a los 13 años, pero mientras aquellos se volvieron criminales, él se convirtió en un exitoso emprendedor tecnológico pese a carecer de esos elegantes diplomas de escuelas de élite que tiene mucha gente de negocios. El único diploma que tengo es mi licencia de conducir. Así que no tengo nada, nada de nada. Pero sí tenía algo, el deseo irrefrenable de ayudar a los demás a triunfar. En 2015, mientras la célula terrorista planeaba sus ataques, Ouazzari creó una incubadora tecnológica sin ánimo de lucro para los jóvenes de Molenbeek. Una oportunidad de soñar a lo grande, lo que él llama un ecosistema diferente. Molenbeek ofrece todo gratis a quienes empiezan, el resto depende de ellos. Este lugar no es para darle a la gente una oportunidad. No, es para que la gente venga a agarrar su oportunidad. Si no tienen dinero, es gratis. Si no tienen computadora, se la prestamos. Si necesitan tiempo, tenemos abierto casi las 24 horas, todos los días. El ecosistema de Ouazzari comenzó con una sola habitación. Entre tanto, ocupa todo el edificio y tuvo una facturación de 2 millones de euros el año pasado. El CEO de Google, Sundar Pichai, visitó en persona la empresa el año pasado para hacer un donativo. El mundo también cambia, dice Ouazzari. Las grandes compañías que reclutan a sus estudiantes no se centran tanto en los títulos tradicionales. El 93% de los graduados de Molenbeek tienen empleos tecnológicos o han fundado su propia compañía. Hay diferentes Molenbeeks en toda Europa y estamos muy orgullosos de ello porque Molenbeek comenzó en Molenbeek. Y son muchos los que quieren formar parte de la comunidad de Molenbeek. Pienso que es el mejor lugar de prácticas en Bruselas porque está reconocido por las grandes compañías. No te avergonzará decir dónde te graduaste. Me sentiré muy orgullosa de ello. Lo que para muchos de fuera era antes una zona poco recomendable, ahora se ha convertido en lugar de moda. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Recientemente, los expertos del panel intergubernamental contra el cambio climático advirtieron que el aumento del nivel del mar no solo parece imparable, sino que además se está acelerando como consecuencia del deshielo de los polos. Las consecuencias de esta transformación no pueden ser medibles, pero algunos sitios como los Países Bajos saben que tienen el tiempo limitado para implementar medidas de adaptación. Con una cuarta parte del territorio bajo el nivel del mar, los Países Bajos son especialmente vulnerables al cambio climático. No es de extrañar entonces que el clima sea uno de los temas principales de las elecciones generales de esta semana. Este reconocido fotoperiodista viaja por todo el mundo documentando los efectos del cambio climático. Se ha convertido en un experto en el tema. Se nos considera un país muy verde, dice, con muchas oportunidades, concretamente con la energía eólica. Entonces, ¿por qué no avanzamos? Si miras los programas de los principales partidos, se menciona que hay una crisis climática, pero no parece que haya ninguna acción real por parte del gobierno. Es posible que todo esto desaparezca. Podríamos hacer algo. No se trata de saber si el nivel del mar subirá a 1 o 2 metros. La cuestión es cuándo. Quizá las energías renovables puedan revertir la situación. Sin embargo, incluso algunos de los votantes de los verdes no quieren ver molinos de viento en su propio jardín. En este barrio de Ámsterdam, los habitantes protestan contra un proyecto de construcción de nuevos molinos de viento. No me gusta el ruido y el giro de las aspas, dice esta vecina. No estamos en contra de todo, pero tenemos que proteger nuestra salud y la naturaleza en esta zona. ¿Dus we willen geen windmolens? Nee!
Al mismo tiempo, unos kilómetros más allá, el futuro ya está tomando forma. Clean Ship es uno de los barrios más sostenibles de Europa. Desde el año pasado, 50 familias viven aquí sin emisiones de carbono, en casas flotantes. Aquí vive un grupo muy diverso de personas, es realmente especial. Vivimos en el agua, en la ciudad. Hacemos jardines flotantes para limpiar el agua. Realmente vivimos de forma muy diferente y eso hace que sea una forma única de vivir en la ciudad, cuenta Pepín. Las casas generan su propia energía y están conectadas con tecnología inteligente que optimiza los recursos. Aquí puedes ver las innovaciones que hemos integrado en las casas. Tenemos un sistema de red inteligente con baterías. Cada casa tiene una batería y funcionan juntas. Al igual que Kadir, Pepín es escéptico en cuanto a que estas elecciones conduzcan a una acción climática real. Creo que la mayoría de los partidos de los Países Bajos no ven que el clima pueda ser una solución para la educación, la economía y la vida saludable. Cuando el nivel del mar suba, mi casa estará en algún lugar allí arriba, pero esperemos que no sea necesario. La casa de Pepín puede flotar, pero otros no tienen la misma suerte. Aceptando que en el futuro algunas partes de los Países Bajos se perderán en el mar, estas elecciones podrían ser la última oportunidad de avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático. La epidemia por coronavirus ha sido también un tsunami que ha disparado los trastornos mentales, creando una epidemia emocional. Todavía no se conoce el impacto que tendrá este fenómeno, pero se anticipa una pandemia de altos niveles de estrés, ansiedad y temor a la muerte. En este sentido, el arte tiene mucho que aportar, pues funciona como reflejo y válvula de escape de las emociones humanas. La exposición que se presenta en el Museo de Arte Moderno de Bogotá expone el trabajo de más de 50 artistas colombianos, donde se recogen las emociones vividas durante la crisis del COVID-19. Todos los sentimientos posibles: miedo, rabia, angustia, optimismo. Todos los artistas son seres humanos como todos, y entonces tenemos un caleidoscopio de emociones diferentes en muestra. Esto es la parte más interesante, la irreducible heterogeneidad de esta expo. El proyecto, en alianza con el periódico El Tiempo, cuenta con la participación de artistas de distintas generaciones y territorios, como Beatriz González, Álvaro Barrios, Antonio Caro o Kevin Mancera, que muestran diferentes lecturas de la pandemia. La idea era llevar el museo a la casa de la gente, llevárselo a la gente. Pero por otro lado hay una cosa bellísima, y es que pues le estamos dando a los lectores una obra de arte. Entonces, si la gente la guarda, tiene paciencia, pues en algún momento los artistas van a firmarlo y van a quedar como con una super obra de arte. De Voz a Voz, que empezó en mayo, puede ser visitado ahora de forma presencial hasta enero del próximo año en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. El SODRE, una de las instituciones culturales más importantes y respetadas de Uruguay, cuyo objetivo es realizar y difundir espectáculos artísticos y culturales, se metió a fondo a sus archivos para rescatar y hacer un homenaje fotográfico a las mujeres que desde 1929 a la fecha han construido esta distinguida institución. El Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra de Uruguay decidió abrir el viejo baúl de los recuerdos para revivir el papel de artistas, técnicas y gestoras que forjaron la historia del SODRE, la institución referente en las actividades culturales del país. La rica muestra de mujeres en el SODRE incluye roles tan diversos que han pasado por el lugar desde 1912, que van desde bailarinas de ballet, cantantes de ópera y músicas, hasta gestoras culturales, iluminadoras administrativas y taquilleras. La directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, Magdalena Perandones, explicó que la idea de este proyecto surgió en el marco del centenario de la que fuera ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, figura clave de la gestión cultural de la nación sudamericana. El objetivo es que se pueda como refrescar un poco la memoria, como remover los recuerdos, y que sirva como de alguna forma de reconocimiento y homenaje a toda la labor femenina en la institución.
Aunque en los archivos aparecieron cantantes y artistas, no contaron con suerte las mujeres de cargos administrativos ni gestoras. Por esa razón, los organizadores decidieron crear un audiovisual donde las mujeres que ocupan hoy esos cargos en el Sodre aparecieran en primer plano a modo de homenaje para ellas mismas y para aquellas que estuvieron en su lugar en el pasado. No se puede decir que es un movimiento porque no está claro quiénes lo integran. No se puede decir que es arte porque a veces pretende no serlo. Y no se puede decir que es vandalismo porque muchas veces es legal. Me refiero al graffiti, esta forma de expresión urbana que, sea lo que sea, es siempre un motor para la reflexión. Cada una de las paredes del Complejo Cultural y Deportivo Centro Alameda en la ciudad de Querétaro, en el centro de México, son ahora una obra de arte única. Aquí varios artistas urbanos le dan el toque final a las obras públicas que se inauguran en el municipio, como parte de una iniciativa que busca combatir la estigmatización del graffiti en la sociedad. Para Israel Villa, conocido como Bad, el graffiti es un trabajo que le permite salir adelante y es el sustento de su familia. Este artista celebra el proyecto que ha cambiado la forma en que la ciudadanía ve a grafiteros como él. Pues en la calle, pues nos vienen en ese tipo de espacios, para nosotros es algo bien a todo dar porque pues ya no estamos haciéndolo en la ilegalidad, ¿no? Ya lo estamos haciendo como una forma de trabajo y con una propuesta hacia la gente, ¿no? Porque no nomás es de pintar por pintar, son grafitis con temáticos. Los grupos y colectivos de arte urbano ya saben lo que es la inclusión e integración de un equipo con diferentes perspectivas para brindar un resultado final que integre todas sus visiones. Ese espíritu inclusivo también se refleja en el Centro de Arte Emergente, un espacio de talleres y actividades culturales de todo tipo en el que ha participado David, un artista conocido como Goul. Es necesario que haya una dinámica interdisciplinaria, que haya de todas las expresiones, de todas las corrientes artísticas, hay alguna manera de vincularlo, ¿no? Y creo que este centro va a ser bastante propicio para que las cosas sucedan. Detrás de cada mural hay un extenuante trabajo y gran esfuerzo. Así como Centro Alameda, recientemente se estrenó el nuevo Hospital General de Querétaro, otra obra emblemática que no se quedó sin el toque final brindado por artistas urbanos con grafitis y hasta un mural dentro del vestíbulo para homenajear a personal de salud por su sacrificio durante la pandemia de COVID-19. Un milagro económico parece haberle caído del cielo a la Catedral de San Samson en el noroeste de Francia, gracias a la generosidad del escritor Ken Follett, quien decidió no seguir aumentando las donaciones de Notre Dame y buscó un proyecto que necesitara los recursos con mayor urgencia. Es la Catedral de Saint-Sampson, situada en la pequeña localidad de Dol-de-Bretagne, al noroeste de Francia. Todo un emblema de la arquitectura gótica que pedía a gritos una restauración y que ahora se ha encontrado con un salvador tan famoso como inesperado, el escritor británico Ken Follett. Y es que el creador de Los Pilares de la Tierra donará los 148.000 euros obtenidos por los derechos de autor de su obra Notre Dame, de la que se vendieron 113.000 ejemplares. Elegí Dol de Bretagne porque es una catedral especial, y francamente, Bretaña no está demasiado lejos de casa, reconocía el escritor británico. La idea inicial de Follett era que las ganancias de ese libro fueran a parar a la restauración del templo parisino, seriamente afectado por un incendio en 2019. Pero ante la avalancha de donaciones recibidas entonces, Follett optó finalmente por ayudar a la menos conocida Saint-Sampson. Dadas las dificultades financieras, el trabajo nos iba a llevar 6 años, explicaba el alcalde de la localidad, Denis Rapinel. Gracias al gesto de Ken Follett a través de la Fundación de Patrimonio, ahorraremos un año. Una historia digna de bestseller para una restauración que ya cuenta con su gran pilar, el gigante Ken Follett. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página
noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.